Senador Roberto Gil Schwartz, senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas. Honorable Asamblea, vengo a esta tribuna haciendo uso de la facultad que me confiere el artículo 76, fracción segunda del Reglamento del Senado de la República, para referirme a la presentación de los dictámenes para la ratificación de embajadores y cónsules, a los que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico se abocaron durante este periodo ordinario de sesiones. Particularmente, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico atendió la comparecencia de 4 nombramientos diplomáticos, en donde se expusieron los planes de trabajo de los ciudadanos designados y hubo oportunidad de revisar cuidadosamente las trayectorias académicas y profesionales. Estos nombramientos destacan por ser hombres que han dedicado su vida a velar por los intereses de México en el mundo y a impulsar sus relaciones de amistad con otros estados. En el desarrollo de sus comparecencias, encontramos a 4 diplomáticos que nos representarán ante los gobiernos de Tailandia, Nueva Zelanda, Guangzhou, República Popular de China, y Hong Kong, República Popular de China, con una clara visión del Estado que guarda nuestras relaciones bilaterales. En primer lugar, haré referencia al ciudadano Jaime Virgilio Nualar Sánchez, designado embajador de México ante el Reino de Tailandia y concurrente con la República Democrática Popular de Laos. Durante su comparecencia, resaltó dentro de sus objetivos de trabajo el reforzar el marco jurídico entre nuestros países a fin de ampliar los lazos de cooperación bilateral. Asimismo, en el ámbito económico, el ciudadano Nualar buscará impulsar oportunidades para Tailandia, sirviendo México como puente hacia América del Norte y América Latina y el Caribe, contribuyendo al clima de negocios en nuestro país. La trayectoria del ciudadano Nualar y su nombramiento como embajador, sin duda, refleja la importancia que tiene Tailandia para México dentro de una de las regiones más dinámicas del mundo. El ciudadano José Gerardo Trasloceros Hernández fue designado como embajador de México ante Nueva Zelanda y concurrente con el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. Su nombramiento destaca por ser designado a un país miembro del Tratado de la Asociación Transpacífico, el TPP, razón por la cual la encomienda es la de mayor importancia para generar las condiciones necesarias y reforzar la relación bilateral, impulsando las oportunidades comerciales y de negocios con nuestro país, México. Su amplia y destacada trayectoria en el ámbito de las negociaciones comerciales es una clara muestra del interés que tiene el Estado mexicano para potenciar justamente estos vínculos con Nueva Zelanda. Por su parte, los ciudadanos Carlos Ignacio Girard Cabrales, designado cónsul general de México en Guangzhou, China, y el ciudadano Damián Martínez Taguenia, designado cónsul general de México en la región administrativa de Hong Kong, en la República Popular de China, reflejan el peso político y económico que tiene este país en nuestra relación bilateral, al ser la segunda economía más grande del mundo y la primera economía a nivel regional. El titular del Poder Ejecutivo Federal designó en las circunscripciones consulares de Guangzhou y Hong Kong a miembros destacados del Servicio Exterior Mexicano que, con base en su amplia y destacada trayectoria, contribuirán a velar por los intereses de México en zonas de alto dinamismo económico y movilidad social. A los embajadores y cónsules generales designados, les decimos desde la máxima tribuna de este país, su gran encomienda resulta de la mayor relevancia. No solo van a representar al Estado mexicano, sino que también se exige de ustedes el mayor compromiso, responsabilidad y lealtad para ser la voz de este país y contribuir a elevar su prestigio en el exterior.
Su misión es transmitir al mundo un México como actor con mayor responsabilidad global, fomentando la cooperación entre las naciones, pero ante todo, transmitan que nuestro país se ha propuesto resurgir como líder en el escenario internacional por su congruencia y prestigio en el desarrollo de su política exterior. Cumplan su alta encomienda, amplíen y fortalezcan las oportunidades de desarrollo que hoy se les presentan a nuestro país. Multiplíquenlas y aprovechenlas a plenitud en estrecho diálogo y colaboración con el Ejecutivo Federal y con esta Cámara Alta, que es la honrosa representante del Pacto Federal, siempre con el respeto a las respectivas facultades y ámbitos de competencia. Con este acto de ratificación, los senadores de la República estaremos expresando que somos absolutamente sensibles a los objetivos de hacer de México un actor con mayor responsabilidad global. Es cuanto, senador presidente.